Hoy tenemos un episodio bien especial de Giovanni Experimenta. Y la realidad del asunto es que Giovanni ya llegó. Pero Giovanni fue capturado en cámara en su ropa civil y en su aspecto civil. Y él no está satisfecho con ese intro que nosotros grabamos. Giovanni. Giovanni se está escondiendo aquí, pap. Giovanni ahora mismo va a experimentar. No está disfrazado todavía, no le pongas la cámara. Es que hoy el Giovanni que estamos viendo su espalda no puede verse de frente porque Giovanni trajo hoy vestuario. Trajo la verdadera máscara, trajo guantes y trajo una manta. Tú hoy no eres Giovanni. So, si yo te digo, tú eres Giovanni, tú no. Soy Batman. Pero cuando quieras quitarme la máscara, sí, para que vean que el actor detrás de... Es que Giovanni, para que no es, no es Bruce Willis, no es el otro, no es el otro, no es el... Esta vez, Giovanni. El modelo actor le tocó hacer de Batman. Pues si le toca hacer de Batman, pues se pone un disfraz, ¿no? Vamos a ver, a practicar con la capa, para ver si le No puedo más con la injusticia y la guerra y los malos tiempos. No puedo más con estas cosas malas, negativas. La gente me necesita y es momento ahora de salir a las calles. Giovanni Vázquez es Batman, así que lo que vamos a ver ahora el verdadero intro de este programa en 3, 2, 1. Adiós, mira. Giovanni Vázquez me acaba de escribir. Está ahí al frente. Vamos a visitarlo. O vamos a encontrarnos con él, mejor dicho. Giovanni. Está ahí al frente. ¡Y a rayo! ¡No, es Batman! Batman, perdóname. Por toda la mierda que hablé de ti. No me gustó la mierda. ¡Ningún perdón! ¡Ah! Vamos, perdón. Vamos, perdón. En el episodio de hoy de Giovanni Experimenta. Batman Experimenta. Batman Experimenta. Vamos a probar un montón de cosas bien locas. Ese no es Batman, ese es Giovanni. Pues en el episodio de hoy de Batman Experimenta. Batman Experimenta. Batman va a probar. Batman venga, Experimenta. Batman. A Batman yo le conseguí un par de cosas que quiero que pruebe. Aquí tenemos el dulce más agrio del mundo. Este es el dulce más agrio del mundo. Uno, o sea, no lo compre, no lo tomes ahora, Batman. La papita más picante, ¿te acuerdas de esta? De con Nova Monchi. La papita más picante del mundo. Mira el precio, $30. Esto sí que es el más picante del mundo. Batman Experimenta, Giovanni Experimenta. Y también hay cranberry y hay leche también, creo, lo que tú quieras tomar entre medio. Leche. Cranberry o leche para ayudarle cualquier cosita. ¿Qué tú prefieres para después de lo picante? ¿Leche o cranberry? Cranberry está bien. Porque estaba hablando así.
Oh, saludo, soy Batman. Hola. Batman Forever, saludo. Mira, ¿qué te pareció la Batman nueva? ¿La viste? Batman Experimenta, mi película está buenísima, la gente le encanta y es mi película nueva. Soy el del momento desde ¿quién que... es malo? ¿Quién es el malo en esta Batman nueva? Bueno, de verdad que hay que verla. Pero todo el mundo desde el 4 de marzo está disponible. Batman disponible ya desde que estuve dándole promoción en las calles de Puerto Rico. Por fin, después de 2 o 3 años, ya está Batman disponible para todos ustedes. Batman disponible ya en todos los cines de Puerto Rico. Muy bien, pues ahí está. Pues vamos a darle a esto. ¿Sería aquí mismo? No, vamos para allá. ¿Dónde tú quieras hacerlo? Oye, esto es Giovanni Experimenta, Batman Experimenta. Oye, Batman Experimenta, Giovanni Experimenta. Pero vamos allá. ¿Pero por qué estás diciendo Experimenta? A ver, espérate. Yo, Batman Experimenta. La nariz. ¿Pero tú no puedes respirar ahí? Es como que... ¿Pero tú puedes respirar ahí, Giovanni? Di Experimenta. Batman Experimenta. ¿Se te hace bien difícil? Experimenta. ¿Y ahora di cómo lo estás diciendo algo? Experimenta. Dale. Vamos a darle. Mira. Necesito vasitos con hielo. Y sería aquí sentado. Aquí, ahí sentado en el piso. Sí. Muy bien. Ahí es que... Ahí está. A mí los dulces agrios me pone la boca así. Como los conejitos, las ardillitas, como los hámsters. ¿Por qué? Porque el agrio como que me pone así. Como un culo. Bien cabrón. Ok. Pues mira. ¿Y cuáles son los otros? Aquí hay... Ya me hablaste del agrio. Ok. Y esto es bien picante y esto es bien picante también. Ah, pero picante. Creo que esto no es tan picante. ¿Con qué quieres empezar? ¿Con picante o con agrio? Sí, a mí me gustaría... ¿te gustaría comenzar con este o te gustaría comenzar con aquel? Yo no le voy a meter... Tú no vas a meterle. Yo... come. ¿Alguien quiere probar estas cosas? El agrio me atreve. ¿El agrio te atreve? Ok. Pues vamos al agrio. A ti te gustan mucho los dulces agrios, pero se te va a poner en la boca como... Ahí está. Cógelo, señor. Coge uno. A Batman le gusta experimentar todo. ¡Ah, Batman! ¡Ah, Batman Forever! ¡Wow! ¡Hola! ¡Cabrón, Giovanni fucking Vázquez! Oye, tranquilo, gente, soy yo. ¡Qué brutal! Ok, bienvenido, Giovanni. Ok, pues esto es lo que vamos a hacer. Tenemos varias opciones. Este, supuestamente, de acuerdo a Amazon, este es el dulce más agrio del mundo. Okay. Son unas bolas azules. Coge una y enséñasela a la cámara. Esto es Giovanni Experimenta, unos dulces... que trajeron para ver qué pasa conmigo. Y ustedes, si quieren probarlo igual que yo, a ver qué les pasa a ustedes. Giovanni, experimenten este experimento. Veamos. Una bola dura, no vuela nada. Una bola dura, no vuela nada. Tengo la boca un poco seca, la garganta un poquito seca. Está un poco húmeda, ya le eché hielo. Estoy listo entonces. Nada, la voy a probar. Normal, bien chévere. Como el chicle agrio, la bolita de chicle agrio de color, pero este es sin chicle. Vamos a verificar si tiene chicle. Oye, es impresionante porque como que la boca empieza a salir líquido. Sale líquido, ¿no? Si la boca no tenía líquido, empieza a salir líquido al instante de consumir el dulce. Es el agrio, parece que la sal saca, ¿verdad? No sé, la sal saca saliva. Vamos a ver. ¡Oh! Demasiado agrio. Sale espuma. Está demasiado agrio. O normal agrio. Una exageración. Es el más agrio del mundo. Sí, está medio mierda. No está tan agrio. Está agrio, sí, porque. Tú no ves cómo los ojos se me ponen aguados y la boca se pone mucha saliva. Ok. ¿Alguien más lo quiere probar? ¿O tú estás? Me gustaría, sí, que. Gallimbello. La bolita azul, ven acá. Gallimbello. Esto es agrio, cabrón, esto no. Pero siéntate ahí, ¿sabes? A mí me gustó. Porque después dulce. Primero agrio, después dulce.
Diablo, cabrón. Es súper aéreo. ¡Wow! Diablo, sí, cabrón. Es bien aéreo con cojones. De verdad, tanto. Sigue intentándolo, a ver, un momento más. El sabor, ¿y qué te hace? ¿Sale espuma o algo así o saliva? Saliva. Porque okay, claro. El agrio, para que sepan, Giovanni experimenta, te trae el experimento. Y nos demos cuenta, en este experimento científico, que sí, si no tienes saliva en tu boca, créala, sácala y libérala con... Una cosita de esta. Con esto. Y ven acá, un back trip, estás back trip, te veo que estás back tripeando. Cabe babía y todo. Sí, es que wow, se pone cada vez peor. Cada ok, vez voy a probar esto, voy a probar esto yo. Está bufiado, pero... ¡Pruébalo, pruébalo! Voy. Para. Ay. Es súper agrio, cabrón. Anda, cabrón. ¿Cómo carajo, Johnny? Como si nada. No estoy exagerando, te lo juro. Come, tienes que probar esto. Cabrón, esto es lo más agrio. ¿Cómo pudiste? La bola completa, cabrón. Ah, la botaste, me asustaste. Esto es... Pacho, puñeta. Esto es lo más agrio que yo me comí en mi vida. Oye, espera. Come. Vamos a ver. Vamos a tener esta experiencia. Wow, es lo más agrio del mundo. No es exageración. Kofi, ¿tú no quieres probar? Es agrio. Ya veo todo el mundo en mi cara. Esperemos un momento. Está bien agrio, sí. Ya lo cabrón. ¿Quién se come esto? Nosotros comemos. ¿Esto es dulce? Sí. Esto es dulce. A ver, Zafacón, por favor. Es que Giovanni me sorprendió porque la reacción de Giovanni fue bien casual. Ahora viene la segunda parte de este unboxing, saborear cosas intensas. Y es el One Chip Challenge. He escuchado que esto es increíblemente picante. Yo no recomiendo que Giovanni se lo coma completo. Yo te voy a pedir que... Míralo ahí. Esto es Giovanni, ey, ey, what you gonna do, ey, ey, what you gonna do. O sea, que tú me estás diciendo a mí, en Giovanni experimenta, que yo pruebe un dulce nuevo que nadie ha probado. Nadie lo ha probado. O sea, que esto nadie lo tiene. Nadie lo tiene, solamente el Nova Monchi. Ok, pero el otro que estuvimos probando, ese estuvo riquísimo, pero ya pasamos la prueba. Ya eso pasó. Sí, pasaste con A. Yo me colgué. El Come se colgó y Jeremías se colgó. Entonces, Giovanni experimenta el dulce más agrio del mundo. Fue aprobado por todos nosotros. Lo pueden conseguir como por ahí. Olvídate. Olvídate de eso. No, olvídate, mira, olvídate. No. Mira, yo no entiendo nada. Como le digo a Carlitón. ¡Carlitón! Pero... ¡Ah! En Giovanni experimenta voy a estar abriendo esta caja que me llegó por correo, que no sé quién es, no sé qué es ni de qué. Pero esta caja la voy a estar abriendo. Vemos dentro de la caja que hay un paquetito, está en $30, esto, $30, y vemos acá un papel. Abre el papel, por favor, gente, para verificar qué es lo que dice. Oh, shit, dice, I destroyed the packing, esto es para destruir el challenge chip, esto es un challenge del chip de la papita. Y ahí dice, Paki, así se llama mi primo, así, mira, así se llama mi primo, mira. Regla para el reto. Cómete la papita completa, no te la comas completa, porque yo quiero que el corillo pruebe. Mira, ¿qué ustedes dicen? Yo no me puedo meter la de esa. Pero ¿Cómo quieres? Espera lo más que tú puedas antes de tomar nada. Y postea tu reacción en redes sociales. Con el hashtag OneChipChallenge. Bueno, gente, yo lo abrí y lo que rápido leí fue lo de Paki, como mi primo se llama Paki, ¿no? Pero se ve bufiado la foto. Como ellos pueden ver, ves que la foto se ve brutal. ¿Ves? La foto me gusta. Por dentro, bien chévere, Paki. Así que se llama esto Paki como mi primo, pero les quiero decir que es una papita que pica.
Ahí vemos. Huele como a comida de perro. Déjame leerlo, espérate. No, huele como algo bien picante. Huele algo bien picante. Huele un poquito quizás como... No, no te comas todo eso, cabrón. Digo, puedes, cabrón, puedes hacerlo, pero yo no te recomiendo eso. No te toques los ojos. No te toques los ojos. Ok, yo cogí de todos los pedacitos que todos vamos a estar cogiendo. Reparte, por favor, a todo el estudio completo, por favor. No, todavía, todavía. Ajá. Yo cogí un pedacito. Y yo lo voy a probar a ver qué pasa conmigo. Y estamos listos. Tengo aquí leche, tengo aquí... Jugo. Alguien coja un timer desde que él se lo come hasta... Tengo leche y jugo, por si acaso, como pueden ver acá. Estoy listo. Ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar? 4 de la tarde, un miércoles. Estamos listos. No. ¡Anda, pa'l carajo! De una. Yo soy de los que... Uno. No, papi, en serio. ¡Vete pa'l carajo! Esto no es normal. Tengan cuidado. Porque la punta me arde con cojones como fuego. Es como meter la punta una chocha infecta así. ¡Ah, po! O sea, papi, estamos hablando de que... Dame un break, diablo, una mierda. Pero ya, ya se acabó el challenge. El challenge era... Te la vas a comer, dale. Ok, mi gente. Saben que yo siempre saco la lengua para probar. Hay gente que no prueban con la lengua, solo los labios o la boca completa. Yo no, yo tengo cuidado. Yo voy poco a poco. Voy suavecito. Suavecito, luego de la lengua... Completo. Pero mira, esto... ¡Ah, qué bruto! Ay, no importa. Eso son, ¿sabes?, cosas de la vida. Uno disfruta y goza. ¿Estamos listos? En 3, 2... La boca se me hace agua. Esto sí que es un peligro, mi gente. Lo siento mucho. Hasta aquí, Giovanni va. Que Giovanni experimenta. Que lleva... Aquí están... Tomando el tiempo. ¿Cómo te sientes? De, no le hablen. Está bien intenso. Está por dentro todo. Que sí, se la tiene que tragar. Dale, llevamos a ti, no te quites. Llevamos 40 segundos. ¡Ah! 49 lo que lo botó. 49. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esto es una mierda, puñeta! ¡Esto es real! ¡Esto es verdadero! ¡Con razón está tan caro! ¡Están bien odios todos ustedes! ¿Qué te quita más el picor? ¿El la leche o el jugo de cranberry? Pero... Vete para el baño. Vamos para el baño. ¿Qué te estás sintiendo? Comunícate con nosotros. No vomites. Es mucho dolor en la lengua, en los labios. ¿Qué quita qué, papi? Esto, ok. ¿Qué quita más picante? ¿La leche o el jugo de cranberry? La leche siempre funciona para cualquier tipo de nota. Verificamos el jugo. Ahora mismo tienes nota. El jugo vemos que... Neutraliza. Mano, yo quisiera alguien que se atreva porque de verdad que yo no creo que... Yo no voy a meterle. Yeah. ¿Cómo me dice que va toda? Ok. ¡Come! ¡Dale! Traigan juguitos para... Ahí está. Ajá. ¿Qué tú prefieres, leche o...? No, definitivamente la leche. Pero un vaso sin hielo para la leche. Esa es la leche del café. La leche del café. Ok, este es el último, ok. Come cuando tú quieras. Muy bien. ¿Alguien está tomando tiempo? Ayúdeme. Cuidado. Ayúdeme, la nariz, la boca. A ver. 49, ¿verdad? 49. Dale. ¿Nos fuimos? 3, 2, 1.
Esta mierda pica. Yo voy a sangrar por el culo. Ya lo sé. Lo siento, pero esto es horrible. Esto va a ser duradero. Yo no cuidado sé con cómo, la curva de se me va a quitar todo esto que siento. Esto es horrible. Yo no, ¿sabes? No, no sé qué va a pasar. Tengo un dragón en la faringe ahora mismo, cabrón. Vamos, 5 segundos. Vamos a romper el récord de Giovanni. ¿Qué está pasando ahí? Uy, ya rompió el récord. Le dio hipo, le dio hipo. Wow. Anda para el carajo. Otra. Mi labio, mi lengua, puñeta, esto es una mierda. Esto es de verdad que es muy peligroso y alto y duele y molesta. Jamás pensé decir esto, pero por favor, deme leche. ¿Alguien traiga algo más? Diablo. Cool. Diablo, ¿querías cabrón? Papita, toma papita. ¿Prefieres refill o jugo? Refill. ¿Pero qué me debo de tomar, verdad? Ahora tómate cranberry también, a ver si te ayuda. No, no, la leche es lo que ayuda, yo creo. Cuidado con la curva, Mr. Fu. Ok. ¿Por qué hice esto? Espérate. ¿Cuánto duró este síntoma? Dos minutos flat. 2 minutos. 49 segundos, 2 minutos. ¿Qué es lo más picante que tú te has comido antes de hoy? Es unos tacos del pastor. Unos taquitos. Ok. Dale, vamos a seguir. Nivel beginner, nivel beginner. Me dejaba carajo. Me pide leche. Tranquilo, eso sabe, mono, papita, en la fiesta, tú sabes. Normal, natural, bien chévere. Giovanni Experimenta te trae unas papitas que pican. Yo voy a caliente. Fuera de lo normal. Más que nada, ningún pique que tú jamás hayas probado. Y lo tenemos aquí, Paki picando. Déjalo agonizando un ratito. Paki Chip Challenge. Abre la boca. ¿Tú estás en serio? No. Él no se echó. No tiene presión. Sí. Se echó. Está temblando. Quédate. Me arde con cojones. Alguien ayúdame afuera. El reto es aguantar. So, Calito está en esa. Está mal, cabrón. ¿Cuánto tiempo lleva? 40. ¡No se va! ¡No! ¡Está ahí pegado como mierda! ¡No se va la mierda esta! ¡Mierda! ¡Carlito está representando! ¿No? ¿Cuánto tiempo va? Me equivoqué, cabrón. Todavía no llega un minuto. Te falta un siento minuto. Siento que estoy sudando y todo. ¿Sientas que estás sudando? Cabrón. Háblale a la cámara. ¿Qué está pasando? Va para el gym. Está como que intenso. Se va poniendo más intenso cada vez. Más blanco. Cada vez no siento la lengua. Siento que estoy sudando. No vuelvo. ¿Quieres leche? Mucha leche. Y se quedó en la lengua, cabrón. ¿Qué puñeta? ¿Cuánto te faltan 40 segundos para ganarle al come. Yo creo que aguanta. ¿Pero qué es este reto? Aguanta si se ve bien. Sí. Carlito sabe. No puedo ni respirar, cabrón. Respiro y me pica más todo. Respira por la nariz. ¿Estás llorando? Exacto. Estamos en la boca. 15. 14, es más difícil, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ganador, ya está ganando. El próximo ganador, espérate, que si me meto otra. ahí, 2, 7, 7 segundos más. Dale otra. Yo no vuelvo a hacer nada de esas cosas. Wow. Es que yo creo que es poquito. No, no importa el canto, pone que pique igual. Dale, Bray. Yo voy a ver, cabrón. Baby Chewbacca, cabrón. Se me durmió la lengua. Bueno, ahí lo tienen, señoras y señores. El One Chip Challenge es una locura. El dulce más agrio del mundo es un poquito más tolerante. Yo quisiera ver a Anuel. Mira, Anuel, te estoy retando en Giovanni Experimenta a que tú mismo pruebes estos dulces. A que pruebes el dulce
agrio y que pruebes también la papita picante. Y que demuestres que eres mejor que yo. Que eres mejor que yo, punto. Quiero verlo. Ya está. Ahí lo tienen. Dile a tus redes sociales. Gracias, Giovanni, por participar en este otro episodio de Giovanni Experimenta. Dile a la gente que te sigan, qué proyectos vienen por ahí, etcétera, etcétera. Muchas gracias a ti, de verdad que sí. Para todos ustedes, Giovanni Experimenta. Otro episodio más por aquí, por Chentre y Drach. Y no se olviden seguirnos por las redes sociales. En YouTube vamos a llegar a 1,000,000 de suscriptores. Gracias a ustedes. Y no se olviden, Giovanni Experimenta. Esto y mucho más, sígueme en mis redes sociales. Giovanni TV por YouTube o Giovanni Graham 1 en Twitter o Giovanni Graham 1 en Instagram. O puedes contratarme para shows, promociones o video salud 2. Al email o si no al 787-201-0819 o 939-301-2225. Textea, escribe o llama, síguenos en las redes sociales para que sepan qué es la que hay. ¡Corillo! Nosotros somos Team Gallimbo.